Y en esta ocasión estamos en San Vicente, Chicoloapan, y pues nos encontramos a Aurelio Hassel y le vamos a hacer una entrevista. ¿Tú qué nos puedes comentar de cómo iniciaste en el ambiente? Bueno, pues primero que nada, buenas tardes, saludos a la página y gracias a la Chiva por hacernos, la Chiva Mayor, ¿verdad? Por hacernos esta invitación. Y pues vaya, pues hace tantos años, pues empezamos a componer bastantes canciones y me pasó como le dijeron a Rodrigo, ¿sabes? Esto se puede vender. Y pues sí, decidí armar una bandita con mi hermano menor y decidimos editar un disco y vaya que pues nos fue bien. Estoy hablando de hace 6, 7 años, muy poquito, Hassel es joven en ese aspecto. Y ahí inicia Hassel, ¿no? Con el primer tema que colocamos, Inhalando Amor. Y vaya que nos abrió las puertas por todos lados, porque rápidamente empezaron giras muy fuertes por todos lados. Y ese fue, yo creo, el inicio y hasta ahorita, ¿no? Que ya varios temas colocados. Ok. A Hassel me imagino que pues, también lo inspiró alguien. ¿Quién fue el que lo inspiró? Pues hay tantas cosas, ¿no? Número uno, la mujer. La mujer me inspira mucho a hacer las canciones. Creo que la mujer es un regalo que Dios nos mandó. Y sobre, pues de alguna manera, la influencia... Pues me influenció mucho lo que viene siendo la música inglesa, como Status Quo. Ok, y bueno, de los grupos nacionales, ¿quién te ha llamado la atención? ¿Quién, no sé, has querido ser como ellos o no sé, han sido un ejemplo para ti? Bueno, soy muy fan de Rod Levario, de Aragán, de Leon Roll, de Boston, ¿no? Porque en realidad Hassel es joven, Hassel no tiene mucho tiempo. Entonces prácticamente yo soy fan de ellos, ¿no? Que pues como que las cosas están cambiando. Ok, por lo que veo para casi todos los rockeros, Rodrigo González fue, pues, bueno, es un ícono en el ambiente. ¿Tú qué opinas? Sí, definitivamente es el poeta del nopal. Es algo que quedó marcado para todos los rocanroleros porque su estilo es único, ¿no? Abrió el ramo rock rupestre, ¿no? Ok, bueno, pues nosotros te hemos visto en Toluca, en Hidalgo, en varias partes. Y pues igual, ¿no? Por ahí te mandan saludos Cardorantes. Y hemos visto que has estado en sus aniversarios. Y próximamente creo que vas a ir a su aniversario, apenas nos sí, comentó. Sí, de hecho, un saludo para Oscar Dorantes, es un gran amigo mío. Y pues sí, gracias a Dios andamos por todo lo que es el Estado de México, que son parte del territorio de Oscar Dorantes. Y hemos tenido la fortuna de alquilar muchas veces con él, estar en su aniversario. Sí, es un gran amigo de nosotros. Y próximamente estaremos por allá. Ok, tú como rockero, ¿qué anécdotas nos puedes contar de lo que has vivido, de tus fans, tus seguidores en escenario? No, pues muchos. Prácticamente yo como rock and rollero, pues me considero afortunado, ¿no? Porque somos una banda que no nada más es para el rock and roll. Nosotros de repente nos hablan, nos contratan en La Merced, nos contratan en bares de reggaetoneros, o sea, Hassel como que se fue para todos, ¿no? No es exclusivo del rock and rollero. Y vaya, hemos visto a gente con su mona a doblarse, ¿no? Hasta llegar a estado fetal. Y eso nos marca que pues, las canciones que hacemos, las hacemos con un mensaje directo al alma y es algo pues, muy chido. Ok, de la nueva sangre que está en el rock and roll nacional, digamos, como Perro Callejero, California Blues, yo veo que tú estás a ese nivel. O sea, bueno, más bien, son de la sangre nueva. ¿Tú qué opinión tienes sobre ellos? No, pues muy buena, ¿no? O sea, California se me hace un buen cantante. Gabriel de Perro Callejero, pues se me hace un chico muy simpático, muy hiperactivo y yo creo que van a llegar muy lejos. Ok, Hassel, ¿qué es lo que le ofrece ahorita actualmente a todos sus seguidores? Bueno, definitivamente estamos trabajando en un nuevo estilo, ¿no? Estamos trabajando en un boogie rock más duro, más persistente, ¿no? Un ataque más consistente, ¿no? No es como el rock and roll que por ahí se escucha. Hassel como que tiene un sello muy particular. Y yo pienso que el sello particular de Hassel es el boogie rock. Ok, ahorita me imagino que han de estar planeando un nuevo disco o algo por el estilo. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, definitivamente todavía viene la salida de... Yo creo que estamos como a mes y medio. Acabamos de sacar, ¿no? En noviembre sacamos el disco Panchito, dedicado a los niños de la calle, y ahorita ya estamos más o menos a mes y medio, si Dios quiere, ya presentando el nuevo disco. Ok, Hassel, ¿en algún momento festeja sus aniversarios o algo por el estilo? ¿Dónde y cuándo? Lo festejamos en Los Reyes, lo hacemos en mayo, entonces ya vamos por el sexto aniversario.
Ok, veo que en tus canciones hay varios, bueno, varios temas, y se la dedicas, bueno, por lo regular a la banda rock and rollera, ¿no? Tienen mensaje, son de las de los pocos grupos rock and rolleros que llevan mensajes y también te tratan de motivar a la gente rock and rollera. Bueno, una rola que sea tu favorita. Pues Señora Luna. Bueno, y ya para despedirnos, ¿sí puedes cantar a capela una rola de las que más te gusten de Hassel? Pues Señora Luna, le platique a la luna que en la vida no doy una, que no dejo de llorar, que me diera un consejo y salir del tropiezo y dejar de lamentar. Ok, bueno, esta fue una entrevista con Hassel, hoy en San Vicente Chicualoapan. Momentos antes de tocar al lado de Terremoto y de grandes sonidos más. Bueno, pues ya para despedirnos, un saludo para la banda y para toda la gente que te sigue. Saludo, un abrazo a toda la banda rocanrolera. Gracias. Ok, con ustedes Hassel y acá el Chivo Mayor.